¿Qué importancia le ves a las emociones en los jugadores de tenis? Si bien ya hace un ratito hablaste de la apatía, te digo que es la emoción con la que más nos cuesta convivir a los seres humanos. Cuando vemos triste a alguien, más si es un familiar o algo de eso, y lo vemos triste, es muy difícil estar ahí al lado, ¿viste? Hay que estar muy, muy firme y ver cómo acompañar ese momento, ¿no? Pero bueno. Sí, es difícil. Yo creo que las emociones todas son muy, muy importantes, pero para bien y para mal, porque las buenas emociones te tiran para arriba y cuando son emociones negativas te destruyen. Tienen demasiado, demasiado poder. Yo creo que lo ideal es mantener medianamente un equilibrio, ¿no? En mi forma de ser, por ejemplo, yo fui bastante equilibrado y no era ni demasiado exagerado, por ejemplo, ante las victorias, ni demasiado drama ante las derrotas. Por ejemplo, esto es algo que pasa bastante, estamos hablando ahora de emociones en términos generales, ¿no? Fuera de la cancha, cuando ya terminó el partido. El latino es de tener muchas emociones a flor de piel, ¿viste? Festeja la alegría, el triunfo es espectacular, pero también se viene abajo ante momentos malos o derrotas, que yo veo que el europeo, ¿viste? El sangre alemana, el ruso, el checo, son más equilibrados, o sea, nunca los ves ni muy eufóricos, pero tampoco lo ves abajo, y tienen un año que quizás no es 10, no es 5, pero están 7. Están parejos todo el año y en una carrera como esta, que es larga y de mucha tensión, creo que ese es el objetivo a lograr, ¿viste? Entender que esto no es de vida o muerte y que no es un drama, ¿no? Muchos jugadores veo que hacen un drama por lo que está pasando dentro de la cancha y fuera de la cancha cuando perdieron, ¿no? Y ves jugadores que están 2 días con una depre, que una bronca, quizás no, eso no se ve tanto en 14 años, 15 años, pero me ha pasado con jugadores profesionales, que de pronto son 2 días, viste, que tienen un mal humor y una depre, y vos decís, pucha, qué lástima que tomen a este trabajo de esta manera tan, tan dramática, para lo bueno y para lo malo. Entonces yo creo que esa exageración, esos extremos en las emociones son malas. Son malas. La apatía es la peor, cuando vos ves un jugador que está apático en una cancha, con los hombros bajos, con la mirada caída, para un entrenador fuera de la cancha es lo peor que te puede pasar. O sea, tenés que tratar de sacarlo como sea de ahí. Y es lo más difícil. La apatía, cuando el jugador se cierra, que no le entra nada de lo que le decís, creo que esa es la dificultad más grande para un entrenador. De todas las emociones. Después las demás se pueden calmar, o sea, la alegría, el enojo, la euforia, bueno, lo podés ir calmando y dentro de todo la podés transformar en algo positivo. Como vos dijiste al principio, el enojo de McEnroe, existía el enojo, no sé si vos te acordás, de Nastase, de Connors, jugadores que te mostraban que estaban muy enojados, pero en el fondo se estaban retroalimentando para salir a full en el punto siguiente. Tenían esa habilidad que no muchos tienen. De hecho, muy pocos tienen. ¿Entendés? En general, cuando ves a un jugador enojado, vos te das cuenta inmediatamente que el rendimiento va a bajar o estaba bajando un poco. Son pocos los jugadores que se enojan, porque el enojo trae tensión al cuerpo y la tensión te quita nivel. Pero hay pocos jugadores con esa habilidad de que el enojo y esa tensión los convierte en más guerreros. A veces a mí me pasaba con Nicolás Massú, ¿viste? El chileno. Sí. Trabajamos 4 años del 100 del mundo al número 9. O sea, un progreso bárbaro. Pero era un chico increíblemente emocional. Increíblemente emocional, donde muchas veces se enojaba de una manera negativa, mucho. Y yo luchaba con ese enojo negativo y quería sacárselo, porque yo estoy convencido que eso no servía, pero me tomó un tiempo darme cuenta
que él puntualmente era de esos jugadores que necesitaba el enojo para combatir mejor. Él tenía que estar enojado con el rival, con el juez, conmigo, no sé, él necesitaba el enojo y me costó un tiempo entenderlo. Entonces, cuando me di cuenta que él necesitaba de ese enojo, yo ya no luchaba más con él en el partido. Ya mi palabra no era, basta Nico, calmate, respirá, tranquilo, pensá en el punto a punto. No, ya dejé de luchar contra ese enojo y lo acompañé en ese enojo. Entonces, él estaba enojado, me puteaba y yo le decía, sí, dale, vamos, sacá por derecha. Vamos, próximo punto. No, ya no trataba de cortarle el enojo porque entendí que él necesitaba de eso. Se enojaba bien. Pero son pocos los jugadores. Son pocos los jugadores. Sí, para mí era malo. Para mí era malo el enojo. Pero después entendí que él, la cancha, el partido era una guerra para él. Y que él, en algún momento del partido, necesitaba tener una bronca contra alguien, contra el rival, contra un pique, contra el juez. Y eso a él le despertaba esa actitud guerrera. Pero no son muchos los jugadores. La mayoría, eso le resultaría en un resultado adverso, no positivo. ¿Entendés? Hay que entender el jugador a veces, porque cada jugador es distinto. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, de esto que vos decís hay varias miradas, ¿no? Y la mirada que tiene la neurociencia, ve a la emoción, emotion, como impulso para la acción. No la ve como buena o mala, sino que simplemente son y tenemos el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo, el asco, ¿viste? Son impulsos a favor de la supervivencia, que si no tuviéramos, nos costaría vivir, ¿viste? Si no tendríamos miedo de cruzar la calle no nos enojaría que nos ataquen o algo así, no nos defenderíamos, ¿viste? Y por ahí está bueno diferenciar lo que es la emoción del sentimiento, ¿viste? Que a la emoción, cuando vos le agregás pensamiento o interpretación, ahí se transforma en un sentimiento. Y por ahí lo que uno ve a veces no es la emoción, sino ve la conducta, ¿viste? Y esto que vos decís que te pasó con Masu, justamente es lo que hay que hacer. Es difícil, lleva tiempo, como vos decís, pero lo que hiciste ahí es aceptar la emoción del otro, ¿viste? Muchas veces uno, como decís, luchaba contra el enojo de él, hasta que te diste cuenta que servía. Entonces, cuando vos te diste cuenta que servía, no estabas mirando tanto la emoción, sino que estabas mirando la conducta. Che, cuando se enoja, juega mejor. ¿Viste? Que es lo importante, lo que hablábamos al principio, de que se acuerdan de ganar. Por ahí, yo cuando aprendí esto de la neurociencia, es como que aprendí a aceptar. Y reconozco que es difícil aceptar cuando el otro está apático y está triste, ¿viste? Pero hay que ver, hay que indagar ahí, hay que buscarle la vuelta para aceptar eso también, y ver qué se puede construir, ¿viste? Ahí, no sé si te acordás de esa jugada que inventó Federer del sabre, del sorpresa. Sí. Como que estaba medio apático, más por cansancio, ¿no? Pero generalmente la apatía se ve en el desgano del otro, ¿viste? Y ahí es como que Stefan Edberg le dijo de parar el entrenamiento, él dijo, no, sigamos por respeto al otro. Pero le dice, estoy con pocas ganas, pero voy a ver cómo lo puedo usar, o algo así fue lo que dijo. Está en YouTube después para que lo vean. Y como que se metió a devolver, ¿viste? A agarrar la pelota ni bien picaba, ¿viste? Casi adentro del cuadrado de saque. Sí. Y ahí vos tenés que usar menos ganas, entre comillas, ¿viste? No tenés que hacer a lo Nadal, a la escuela nuestra, ¿viste? De la intensidad. Y bueno, es dificilísimo. Como es difícil ser constructivo con el enojo, es dificilísimo ser constructivo con el desgano, digamos. Pero para mí va por ahí, ¿viste? Por ver qué puedo construir, ver cómo para un ratito por ahí la intensidad y decir, bueno, este flaco está con menos ganas, a ver qué podemos hacer y trabajamos que use la fuerza del otro, ¿viste? Que agarre la pelota en su vida, y baje un poquitito la intensidad, pero hay una palabra que a mí me sirvió mucho también, mantenga la intención, porque, ¿viste? Cuando uno está apagado, baja la intención de provocar el error del otro, ¿viste? Y Murray muchas veces vos lo veías como apagado, como apático,
pero el flaco siempre estaba con la intención de provocarte, y una vez le preguntaron si tenía que ser más agresivo, y él dijo, difícilmente el punto se juegue como yo no quiero. O sea, él era agresivo desde su posición, no tanto, viste, como Nadal, con el tiro o con la intensidad. O sea que la intención de que el punto se juegue como él quiere, siempre la mantenía, ¿viste? A veces se ve, así como vos decís, muy emocional, distinto al de Massú, que era por el lado del enojo, este se lo veía como más apático a veces, ¿viste? Pero nunca perdió esa intención de joder al otro, ¿no? Que para mí es de lo que se trata el tenis, de hacer jugar mal al otro. Exacto. Es así, la peor, para mí, de todas las emociones, como estás hablando, la más difícil, la más negativa, es la apatía, el desgano. Sí. Todas las demás, la bronca, el enojo, la energía, la alegría, bueno, eso lo podés canalizar. Ahora, cuando estás apático, desganado, depresivo, sin energía, definitivamente con esa emoción no se puede competir. Por eso no lo permito en una cancha de tenis yo. O sea, todo puede pasar. Ahora, cuando estás desganado, sin ganas, al jugador lo saco de la cancha. O sea, lo saco de la cancha, 2 minutos, hablamos, enfríate y pensás si podés volver bien otra vez cuando estamos entrenando. Pero permitir que un jugador esté en la cancha desganado es lo peor que me puede pasar. ¿Viste? Y a veces cuesta sacar al jugador de la cancha porque, como no son profesionales, ese jugador después va y le dice al padre, Gaby me sacó de la cancha. Y el padre puede pensar, yo estoy pagando el entrenamiento y lo sacó de la cancha. Hay que entender que es por un bien, no por un mal. Y que la realidad es que no suma para nada un jugador que está apático, desmotivado, sin ganas. No suma, y aparte es lo que vos dijiste hace un ratito en el ejemplo de Edberg con Federer. Acá es una cuestión de respeto. Primero, el jugador tiene que tener respeto hacia sí mismo, respeto al entrenador y respeto al compañero con el que está entrenando. Entonces, si un jugador le está faltando el respeto, que quizás no es a propósito, porque está en su lucha interna, pero está sin ganas, desganado, haciendo las cosas mal, está jodiendo al que está enfrente también. Entonces, es mejor sacarlo de la cancha. Y a veces les explico a los chicos, no es un castigo. No te estoy sacando y no quiero que estés enojado porque te saqué de la cancha, ni yo estoy enojado. Te saco por un bien. Te saco un ratito, pensá, tomá agua, enfría la cabeza y vení. Pero para que no te jodas ni a vos, ni a mí, ni a tu compañero. No lo tomes a mal. Tomá lo que lo estoy haciendo para un bien. Sí. Bueno, es difícil a veces hacérselos entender. Ah, pero lo estás cuidando, está bueno. Sí. ¿Viste? Para no sumar minutos de lo que esté 2 horas y esté 40 minutos solos en la cancha, solo sumando, ¿viste? Como para... Exacto. Tome su tiempo. Buenísimo, sí. Bueno, pero ahí, ¿ves? Ahí es como que dijiste, no acepto eso en la cancha, pero lo estás aceptando al flaco, lo estás viendo al sacarlo y al cuidarlo, digamos. No es que lo haces de preceptor de colegio, anda en penitencia, como castigo. Exacto. No es castigo, es simplemente de esa manera, dentro de la cancha no sirve para nada. Entonces vamos afuera, 5 minutos, que es lo mismo. Creo que te va a servir más estar 5 minutos afuera que 5 minutos jugando sin energía, sin la mente, sin las piernas. Entonces, de esta manera vas a empeorar. Si vos salís de la cancha y te sentás 5 minutos, ahí no empeorás nada. Al contrario, quizás sirva para mejorar. Sí. Te da la capacidad que baje un poco las pulsaciones para que pueda reflexionar sobre su conducta. Buenísimo. Exacto. Bueno, ¿qué te dirías a vos mismo si tuvieras 18, 19 años y fueras el entrenador ahora, ¿no? Dijiste que habías revisado un poco tu pasado pero más como tu pasado como entrenador habías revisado, dijiste, ¿no? Claro, como jugador, ¿qué me dirías si yo entreno a Gaby Marcus hoy de 20 años? No sé, la verdad te digo, ¿no? Muchas cosas creo que no me diría distinto de lo que hice, porque realmente
me considero que fui bastante profesional, o sea, que realmente hice lo mejor que pude en cada momento, intenté mejorar, me cuidaba esto y lo otro, hacía todo lo que tenía que hacer. Quizá, viendo hoy la historia, haría que le dé más, no que le dé más bola, pero porque en ese momento era lo que había, pero le daría más importancia por mí, por lo que me pasó a mí, ¿no? Más importancia a los controles médicos, daría más importancia a la prevención de lesiones, que, ok, en ese año, en esa época, hace 30 años atrás, era lo que teníamos, ¿no? Pero creo que hoy me daría mucha más importancia a todo eso, y quizá, también tenísticamente hablando, le pediría, o me pediría, que sea un poquito más demostrativo en la cancha, un poquito más, porque yo era muy, o sea, como era de pronto Borg, Lendl, Vilas, era frío en la cancha, o sea, no demostraba mis emociones, ni las buenas ni las malas, o sea, era bastante hielito, ¿no? Bastante frío, y a mí me gusta que un jugador demuestre un poco, que haga el puño, que algún gritito, que saque adelante esa energía. A mí me gusta, quizás me pediría un poquitito más de demostración, posiblemente. Está bueno, está bueno. Yo, si no lo decía, te iba a preguntar justamente eso, porque yo no profundicé sobre eso, ¿no? Pero muchas veces dicen que las lesiones vienen por emociones no expresadas, ¿viste? Y esto, ¿viste? Que vos no le aceptabas el enojo a Massú, y cuando lo aceptaste, como equipo construyeron algo diferente, ¿viste? Y por ahí uno a veces se reprime el enojo, porque en esa época como que estaba mal expresar, ¿viste? Hace 30 años, como que uno, inclusive en tu casa, si tu papá decía algo, era palabra santa, y uno no podía, ¿viste? Ni levantar la mirada, ¿viste? Exacto, pero aparte teníamos ejemplos distintos, o sea, nuestros ejemplos era Edberg, un caballero en la cancha que no decía ni a. Lendl no decía ni a, Vilas no decía ni a, Borg era un hielo. Entonces es como que los mejores eran de esa manera. Sampras no decía nada. Hoy los ejemplos quizás están más por el lado de Nadal, y vos ves chicos de 14 años que dicen ¡vamos! Y empiezan a gritar, ¿viste? Y vos decís ¡wow! ¿De dónde sacan todo esto? Quizá los espejos de hoy son distintos a los que teníamos antes. Sí, igual cuando hablaste de emociones, es importante por ahí, algo que vos dijiste, que por ahí yo lo pasé por alto, y está bueno remarcar el equilibrio emocional, ¿viste? Ni tan eufórico la derrota, ni tan dramático. Exacto. Ni tan eufórico en el triunfo. Exacto. Ni tan dramático la derrota, y por ahí eso lo tenías bueno. Y por ahí expresar sin irte a... manteniéndote quien sos, digamos, manteniendo tu equilibrio. Algo que les pregunto yo a las personas, para que les digo más que les pregunto, ¿qué de lo que yo les digo les sirve para ser más ellos mismos, viste? No que quieran imitar, grita un punto a lo Nadal, viste, yo, ponele, si vos tuvieras 20 años, no te diría, mirá cómo grita Nadal, cómo festeja el punto, expresar. Es decir, buscaría que vos sigas siendo equilibrado y vos mismo, y si vemos que esto de expresar lo que vos decís te podría servir para no estar tan tenso, porque a veces una lesión puede venir de no por un golpe, sino por estar miles de minutos con una tensión que no es sana, ¿viste? Con una por no haber expresado. Y eso, pero aparte a veces una expresión en un determinado momento puntual del partido cambia la historia, o puedes ganar, te puede hacer ganar un partido. En un momento le mostrás el puño al rival, en un momento clave, y puede cambiar el resultado de un partido. Sí, también para... Hoy hablaste de los cierres de los puntos y hablaba del cierre del punto tácticamente, ¿viste? Ir a cerrar el punto. Para cerrarlo emocionalmente, ¿viste? Terminé este punto, voy 0-15, porque no me aguanto el enojo para no demostrar. Obviamente que si vas 0-15, no vas a putear, pero vas a la toalla y decís, puta,
qué cagada me mandé acá, 0.15, pum, corté y vuelvo al punto siguiente. Ya ahí estás como con menos carga emocional y estás preparado emocionalmente para jugar el punto siguiente, así como estás preparado tácticamente, estás, no es que con eso vas a ganar, pero estás como predispuesto de otra manera, que si vos te aguantás y cada vez te vas poniendo duro, y después pasa esto, que o se apagan, o explotan y rompen una raqueta, ¿viste? Como que la emoción tiene que fluir, digamos, que hay que hacer un laburo de autoconocimiento interno y de ver cómo se enoja, cómo maneja el enojo, cómo maneja la apatía, para poder llegar, no es que con escuchar esto, ya está, ¿no? Y así como se entrena un drive al revés, hay que entrenar la... Ahora se está hablando de agilidad emocional. Hay que entrenar el tema de las emociones también. Y es una mirada de la neurociencia y otras miradas, ¿viste? Que van por otro lado. Pero bueno, esto es lo que a mí me sirve con los equipos que trabajo. Y buenísimo. ¿Hay algo que te cueste o que te cuesta con algún jugador? Ya un poco lo contaste con adolescentes, que yo te pueda aportar la mirada de la neurociencia para que veas que te pueda servir. Y lo más difícil, lo que más me cuesta, ya lo hablamos, pero lo que más cuesta a un entrenador es a veces entrar en la mente del jugador cuando entra en esta situación de apatía y de encierro, ¿no? Porque si un jugador está apático, pero en verdad no sé si existe el apático comunicativo, eso lo sabrás vos, no sé si existe. Porque a mí me pasa que generalmente cuando uno está apático, también se reduce el tema de la comunicación, no se abren, no te hablan, le hablas, no sabes si te están escuchando, o si no quiere escuchar, está muy, muy encerrado en su tema. Creo que ese es el momento más complicado para un entrenador, de descubrir o de saber si hay alguna herramienta para entrar en esa mente que se cerró. Eso creo que es el momento más complicado para nosotros como entrenador. Sí, ahí dijiste casi todas las claves, dijiste, mientras preguntabas, desde la mirada, desde lo que aprendí y lo que hago hoy de distinto, que me sirve. Por ejemplo, a mí me pasaba que cuando el otro estaba apático, yo me enojaba, ¿viste? Decía, puta, no está constructivo, y yo como que lo quería sacar de ahí, lo empujaba, y a veces lográs el resultado, pero como que depende, también generás como una cierta dependencia. Esto que vos decías que eras autodidacta, yo lo llamo autónomo, como que vos eras autónomo y vos resolvías, que el tenista necesita tener cierto grado de autonomía, ¿no? Y aprendí lo que era la empatía, ¿viste? Vos escuchás hablar de la empatía y, ¿viste? Dice, sí, ponerte en el lugar del otro, ¿viste? Como que te tiran el título nada más. Y para ponerte en los zapatos del otro hay que sacarte los de uno, ¿viste? Entonces, primero tenés que registrarte vos. Bueno, él está apático y yo estoy recaliente. Entonces, si yo estoy recaliente, no voy a poder ser empático con el otro. Entonces, ¿viste? Y algo que a mí que pongo como ejemplo a veces, ¿viste? Cuando vos vas al velorio de alguien y ves un amigo que está apático o está triste, vos no lo querés sacar de ese lugar, ¿viste? Porque entendés que el otro está triste porque perdió un familiar. Entonces, por ahí es ir con esa actitud de acompañar al otro y de ponerte en lugar del otro, siempre con la intención de construir, ¿no? De quedarte. Y por ahí se confunde a veces involucrarse con mezclarse. No es que vos tenés que sentirte triste como el otro, pero entender que el otro está triste, que para el otro por ahí perder un game es como perder un familiar a veces. ¿Viste? Había uno, ¿te acordás de Mariano Delfino? Que cuando perdí un partido ponía la raqueta en penitencia. Dice, para mí es como un duelo. Yo perder un partido es como un duelo. Y el flaco lo vivía así. ¿Viste? Entonces, entender que el otro es otro, y eso que para nosotros, ¿viste? Perdí un breakpoint y para nosotros, flaco, es un breakpoint, no pasa nada, hay que salir rápido de acá porque si te quedas enganchado, cagaste, y poder acompañarlo desde ahí para ver de qué manera el flaco sale, ¿viste? A veces da resultado lo que vos decís de sacarlo de ahí,
Y a mí hoy me está dando más resultado entenderlo, decirle te entiendo, aunque no lo entienda a veces, ¿viste? Porque, pero como decirle... El problema es que en un partido a veces no hay tiempo. No, en un partido no. Estás apático, se te va el partido. No, hay que hablar del entrenamiento, ¿viste? Por ahí que a veces uno se le pone atrás, como vos decís, y lo empuja y lo logra, y a veces no, ¿viste? Y bueno, a veces no se puede decir. Claro, entonces, en esos casos... Y por ahí en un partido, ¿viste? Sí, es entender que esté triste y así como esto que hiciste con Masu, ¿viste? Bueno, yo cuando estaba enojado lo quería sacar y no se construía, ¿viste? Porque vos no aceptabas el enojo de él y cuando vos no aceptás se transforma en algo más grande y terminaba cada vez más caliente y se hacía una bomba atómica, ¿viste? Y por ahí es aceptar que el otro pueda estar triste ahí. Y en ese momento, por ahí, viste, qué sé yo, no sé, cada uno acompaña de manera distinta en la tristeza del otro, y una vez que terminó el cambio de lado y el flaco se levantó, ahí, viste, ir levantando, ir requiriendo de la actitud que se necesita. Y como te dije antes, es la más difícil de acompañar, porque nos cuesta convivir con la tristeza del otro, viste, con la apatía del otro. Pero bueno, es difícil, sí. Hay que tener, como vos dijiste, esto de las formas de ser, hay que tener un registro emocional interno de uno, hay que aprender a expresar lo que a uno le pasa, ¿viste? Si vos te enojás, che, entiendo tu apatía, a mí me enoja que cuando te pones así, no te movés, y no hablarle tanto de la emoción, sino de la conducta. Che, ¿qué hacemos con...? Entiendo que estés apático, ¿y qué hacemos con la movilidad? Si nos seguimos moviendo así, ¿qué pasa? ¿Viste? Y ver, hablar más de exactamente lo que hiciste con Masu, con el enojo. No te quedaste enganchado con el enojo, sino que le dijiste, bueno, saca abierto y andar al otro lado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pactar de antemano, porque como decís, en el medio de un partido no podés tener esta charla. Che, ¿qué vamos a hacer cuando vos estés apático? ¿Entendés? Le doy la mano al otro, le digo, pido, no podés pedir, pido, ¿entendés? Y viste, construir con el otro, y por ahí, viste, no sé si te pasaba con Masu, pero es un punto que vos le validás el enojo, y después el flaco, una vez que usó bien el enojo, empieza a festejar y ya no hay tanto enojo, ¿viste? Sí. Y acá lo mismo, si vos te bancás al flaco en ese momento, puede ser que dure menos, ¿viste? Cuando uno se resiste, como pasaba con el enojo de Masu, a veces se agranda. No sé si te sirve el comentario. Sí, buenísimo. Es todo prueba y error, ¿viste, Martín? Exactamente. Sí, probalo, ¿viste? Si me das validez a lo que te dije, probalo. Y hay que ir, ¿viste? No es que es de un día para el claro. otro. ¿Viste? Pero exacto. Al vos ir distinto, al vos ir aceptando esta apatía del otro, es muy probable que aparezca otro resultado distinto, como te pasó con Masu. Así es. Hay que ir probando. Como los jugadores son distintos, las pruebas son importantes, porque probás de una manera, no sirvió, bueno, al día siguiente probás de otra, o lo acompañás más, o tratás de sacarlo de ahí, o le exigís, o lo soltás, o le das tiempos libres. Vas probando y viendo qué es lo que resulta. Vos sabés, las mentes son complicadas y todos los jugadores son distintos, así que no hay una regla para todos. Es así. Y a mí me parece, yo una vez te escuché en una entrevista y me pareció algo piola que dijiste también, que me parece un punto fuerte, el haber trabajado con distintas, con casacos, ¿viste?, con distintas culturas, te dio esa flexibilidad de ir cambiando tu forma de ser. Eso me parece que es otro punto fuerte, el trabajar con la amplitud de aprender, viste que vos decís que está siempre abierto a aprender, de aprender de otras culturas, viste, no de haber trabajado solo con latinos. Sí, eso fue importante. Fue importante y te da experiencias distintas que después te ayudan cuando tenés que enfrentar alguna problemática con algún jugador. Así que, no, entonces, todo suma, si lo tomás de maneras positivas, ¿viste?, y tratás de aprender de todo, todo suma. Hasta de los malos momentos podés aprender algo, sí. Y está bueno, ¿viste?, si el jugador te ve en esa actitud de aprendiz, le vas a contagiar eso que quiere, che, este, mirá, cambió,
Cuando yo estaba apático me hacía esto, y ahora viene y probó distinto, aprendió algo nuevo, es probable que logre. Por ahí no en el primer entrenamiento, ¿viste? Vos sabés, como cambiar un golpe. Lógico. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, y se hizo largo, pero estuvo buenísimo, daba para seguir mucho tiempo, y ojalá te haya servido esta charla, a mí me sirvió un montón, y seguimos hablando. Dale, Martín, muchas gracias, sí, estuvo muy linda, espero que haya servido, por lo menos que alguien saque algo positivo de esta linda charla. Te agradezco mucho y hablamos próximamente. Sí, hablamos. Sí, le va a servir un montón a la gente porque hay mucha información de mucha calidad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a vos. Chau, chau. Nos vemos.